Es este juego, ¿no? Lástima que hay fallos en algunos sectores. Este juego se llama Fortnite. Tienes que tener cuidado tu movimiento. Si vas rápido, te oirán tus pasos cada movimiento. Date cuidado con el sonido, porque si no, te pillarán. Tienes que matar y cuidar. ¡Ay, qué lindo que es este juego, el Fortnite! Me recuerda un montón a Clash Royale. Es como el Clash Royale de este año. Sí, porque acuérdense que el año pasado estuvimos ¡pum! Clash Royale con mi hermana de 10 años. ¡Pum! Strip en Clash Royale. ¡Pum! Tu vieja en Clash Royale. Bueno, ahora tenemos todo eso, pero en vez de ser en Clash Royale, lo tenemos en Fortnite. Pero bueno, ¿quién se acuerda de que era Clash Royale? Era un juego donde la gente abría cajitas y cosas así. ¡Ah, claro! Y ahora me va a salir uno diciéndome ¡yo sigo jugando Clash Royale! ¡Eso me ofende mucho! ¡Me ofende mucho tus comentarios sobre mi jueguito! ¡Vos! ¡Te salís de acá a la verga! ¡No quiero jugadores de Clash Royale acá! ¡No! Pero sabes que el Fortnite está muy de moda. Tanto que es más famoso que el League of Legends. Y está tan de moda que muchos canales han cambiado su contenido para ponerse a jugar Fortnite. O sea, hay canales que no tienen nada que ver con gameplay, no tienen nada que ver con videojuegos, pero aún así, yo me puedo jugar Fortnite. Hay canales que no sé, que están dedicados a jugar Minecraft. Bueno, a jugar Fortnite, papito. Esto, pensando que esto es bastante gracioso, porque en un futuro voy a poder decir, papito jugó Fortnite antes de que vos naciera. Pero bueno, es increíble ver cómo se pone la gente por una moda pasajera. Y sí, lo siento, pero Fortnite es una moda pasajera. Por más que me quieran decir que va a durar para siempre, me encanta, es mi juego favorito, favoritamente favorito. Es una moda, va a pasar su tiempo, la gente se va a dejar de interesar en él y va a buscar otro juego. Ahora sí, todo el mundo, uy, mirá, acabo de ganar una partida, lo voy a publicar en Twitter, en Instagram, en tu vieja. Uy, sí, mirá, Ninja, haceme un hijo. Pero el año que viene, o tal vez dentro de 2 años, con suerte algunos se van a acordar. Ah, sí, yo jugaba Fortnite, ese juego en el que vos tenés que disparar pollos y eso. Era algo así, ¿no? Tipo esa onda. Ya les digo, no se van a acordar. ¿Por qué? Porque Fortnite la verdad es que no es muy diferente a Clash Royale. Y al igual que Clash Royale, muchos canales que suben ese contenido utilizan técnicas rastreras para conseguir visitas. Y sí, a todo esto quería llegar con esta introducción de más o menos 4 minutos. O sea, a ver, yo comprendo que una persona tenga que cambiar su contenido porque hay que comer. Lo que vendría siendo la plata, ¿viste? No crecen los árboles, no la podemos cultivar del suelo. Así que bueno, hasta para cagar se necesita dinero, así que bueno, eso es entendible. Pero lo que yo no entiendo es esto, o sea, miren esto, por favor. Una muerte, una prenda. Eso sí que son ganas de quitarse la ropa. ¡Ay, hay alguien! ¡Ay! ¿Cómo no me vio? Aguanten, me voy a quitar algo. Tarararara. No sabían este hack de las mujeres, pero así nos quitamos el bra. ¡Woo! ¡Cuarta prenda! Digo, segunda prenda. ¡Adiós! Pues ya no hay que jugar esto, nos va a castigar Dios. Hey son, I wanted to talk to you. I know religion's important and all, but I think you might be taking it a... No.
Los efectos de sonido pedorros no los puse yo. ¿Saben qué tampoco los puse yo? El gameplay de Fortnite a 3 FPS, la concha de la lora. ¿No ven que soy millennial? ¿No ven que soy el PC Master Racer? Yo, si no veo algo como mínimo a 120 FPS, me da algo. Si lo veo a un FPS menos, si lo veo a 190 y... ¡Ah! Boludo, hoy es el día en que más me están dando cosas, me están dando ataques cardíacos, tengo problemas del corazón y... Esto me pone ansioso, la puta madre. Ay, mejor cambiemos de canal de mierda, a ver si encuentro otro que no sea tal mierda. Ya, encontré este. Así que bueno, esperemos que no haga ninguna pendejada nomás iniciar el video. Chicos, quiero que ahora, en 5 segundos, os suscribáis todos al canal porque no veáis lo que se viene. ¿Qué estás esperando para suscribirte al imperio comunista más grande de toda Latinoamérica? ¡La concha de la lora! Ay, Dios mío, me estoy dando cringe hasta mí mismo. Muy bien, chicos, solamente queda una prenda para poder ver a Génesis. Básicamente. En Brasil, en sostenes, chique. Soy el único que se da cuenta que no sé, este contenido está dirigido a niños de 12 años que recién descubren la masturbación y buscan porno en YouTube como si hubiera. Encima el título es una gollita, boludo. Aquí hay alguien, aquí hay dos. A ver, o sea, ¿qué mierda es esto? ¿Es un cuarto de la pantalla para vos y para ellos? O sea, a ver, en primer lugar, ¿quién mierda te vino a ver a vos? Nadie te vino a ver a vos y como nadie te mira... Tenés que utilizar a tu amiga para que muestre lo que vendría siendo un poco de carne y así atraer más visitas. De pendejo rato, obviamente. Y el resto de la pantalla es... ¡Un juego de mierda! ¡Un juego de mierda! ¡Un juego de mierda! A ver, ¿quién mierda quiere ver ese juego? ¿Quién de todos los espectadores, quién de todas las visualizaciones que entró a ver este video, entró por el juego de que está en pantalla? Sea cual sea, sea Call of Duty, sea tu vieja en tanga, sea Clash Royale. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién es el pelotudo que entró para ver cómo jugaban? Tú, ¿verdad? Tú eres ese imbécil. Claro que sí. ¡Díganme! En serio, estoy esperando. Estoy esperando que venga el pelotudo y diga yo entré para ver el jueguito. La concha de la lora. Muy bien, chicos, solamente queda una prenda. ¿Qué? ¿No entendés que nadie entró para verte? ¡La concha de la lora! ¡Dejá de poner tu cara ahí! ¡Poné lo importante! Para poder ver a Génesis, básicamente, en Brasil, en sostén. ¡Wow! ¡Increíble! ¡Alucinante! ¡Estupendo! O sea... Nunca vi algo como eso. Jamás lo vi, por ejemplo, en las revistas de Avon. Oh, you touch my ta-la-la. Nada exagerado. Llama a un número cualquiera, un número desconocido, por favor. No me llames a mi papá, porque no te va a contestar. Se fue a buscar cigarros y nunca volvió. Demasiado hermosa. Después de eso también es un poco bella. Pero te lo juro que aunque no la haya conocido en la vida real, a lo mejor subconsciente con su voz ya se siente de lo que será. Yo no puedo decir de verdad. ¡Oh, mirá! ¡El de Grefo! Reaccionando a contenidos de otro en vez de hacer el suyo propio. ¿Quién lo diría? Creo que a este punto, con esta mierda de las reacciones, vamos a terminar... vamos a terminar viendo cómo una persona ve a otra persona... Mientras juega un juego, ¿entienden? Porque los gameplays es básicamente ver cómo una persona juega un juego. Y ahora que se están popularizando las reacciones, vamos a empezar a ver cómo una persona ve cómo otra persona juega un videojuego. Eso va a ser lo siguiente. O sea, me gustaría agarrar a todas las personas que miran estas cosas y preguntarles. ¿De verdad te gusta esta mierda? ¿De verdad crees que esto es un contenido bueno, un contenido de calidad, un contenido que te llena por dentro? Es que, o sea, todo este contenido que le mostré es peor que esas copias de Leafy que andan rondando por ahí por internet. ¿Se ponen a comentar un video? Con un gameplay de fondo. Y se ponen a hablar así en un tono muerto y sin carisma. Con un micrófono de mierda que hace todo el rato. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Me fui a la mierda totalmente del tema. Así que si ustedes están buscando un contenido de calidad. Donde no se les mienta con el contenido. Y se les respete como persona. Pues bueno, pueden suscribirse a mi canal. No entiendo cómo hace la gente esta, todo esto que tiene millones de suscriptores y hacen esta puta mierda para mendigar de esta manera sin sentirse mendigos. O sea, boludo, es que yo no lo comprendo. Pero bueno, si les gustó el video ya saben, suscríbanse, denle like, compártanlo con sus amiguitis más cercanitis, síganme en Twitter y si tienen algo que decir, díganlo en los comentarios, que para eso están. Y como último consejo, por favor no terminen internados en un hospital por jugar mucho Fortnite.